mínimo saístas, pues bueno, hoy vamos a hablar de una especie muy interesante, el Estiras japónica o el árbol de las campanillas japonesas. Se trata de una especie difícil de encontrar tanto en estadios intermedios como avanzados y algo más sencillo en formato o plantón. Se trata de una especie muy apta para principiantes por su fácil cultivo. Se trata de un árbol caduco de hoja pequeña, ligeramente lanceolada, y una de sus características más reconocibles son sus fabulosas flores blancas en forma de campana brillante que cubren todo el árbol. Es originaria de Japón, China y Corea. Poseen un espectacular sistema de ramificación muy fácil, aunque se trata de una especie de crecimiento lento. Tras la floración se forman unos frutitos similares a una aceituna que pueden durar hasta el comienzo del invierno. Presenta una coloración otoñal especialmente reseñable en zonas más frías, con tonos amarillos y rojizos. Es una planta bastante rústica, en este sentido se desarrolla bien tanto a pleno sol como a semisombra. Es muy resistente al frío, soportando heladas de hasta 15 grados bajo cero. No se trata de un árbol que necesite excesiva humedad. Por lo tanto, esperaremos al secado total del sustrato como hacemos habitualmente en el resto de los caducos. El abonado de forma genérica, como hacéis con el resto de vuestra colección, sin entrar en detalles de cómo yo lo hago. En cuanto a la poda y pinzado, se trata de una especie de crecimiento bastante lento, por lo que dejaremos que las ramas vigoricen y engorden lo suficiente antes de podar. Las flores aparecerán al inicio de la brotación, sobre junio o antes en zonas mediterráneas. Si pinzamos demasiado pronto, podemos perder la floración. El trasplante se realiza como en cualquier otro caduco. Podemos hacerlo ahora, en cuanto se le caigan las hojas, o bien al inicio de la primavera, cuando empiezan a hincharse las yemas. Acepta bien la poda radical de raíces, como la mayoría de los caducos. Usaremos un sustrato drenante. No es exigente con los suelos, pudiendo ser neutro o ligeramente ácido. En cuanto al estilo y formación de Styrax, se trata de una especie con una hoja bastante reducida, lo que nos permite formar ejemplares de pequeñas dimensiones o minis. A pesar de su lento crecimiento, con el paso del tiempo ramifica de forma muy densa, por lo que tiene un gran potencial para ser cultivada como bonsái. En cuanto a su apariencia, suele formarse en forma similar a los arces, es decir, nevaris muy radiales y anchos, con un tronco que puede ser sinuoso, corto y potente. El alambrado es fácil en los ejemplares jóvenes y quebradizos los viejos, teniendo que acudir a los tensores. Bueno, mini bonsaístas, pues aquí tenemos un ejemplar de Styrax. Es un ejemplar ya bastante maduro. Tenemos aquí un tronco muy potente. Lleva ya en esta maceta conmigo desde la importación de Japón, pues como 4 añitos aproximadamente, donde lo he ido formando y ramificando. Me llegó, no tengo fotos, es una pena. Pero me llegó pues como con el tronco nada más y poco más y como veis ha hecho una ramificación estupenda. Yo aprovecho este momento ya que cuando se le cae la hojita para empezarlos a trabajar o bien como hemos dicho en la introducción podemos hacerlo en primavera cuando empiezan a hinchar estas yemas que es muy característico de la especie que estén ya visibles. Si no se ven mal tema. Vamos a darle una vueltecita al arbolito que vamos a trabajar hoy. Tenía aquí una herida que ha cerrado genial. ¿Qué es esta de aquí? Cierran bien, esta especie. Tenemos aquí un frutito de un chaenomeles, un chocubay. Y nada. Vale, ya viendo el arbolito un poquito, pues hay que inclinarlo un pelín para acá, porque el ápice este. El ápice se me va demasiado hacia atrás. Entonces, para trabajar más cómodo, hay veces que puedo decir alguna cosa que os parecerá obvia, sobre todo a los que ya tenéis más experiencia y tal. Pero es que cuando hago los vídeos pienso también en los que estáis empezando. Entonces, si alguna cosa os parece una chorrada, pues perdonadme.
es pensando un poquito en ellos también, ¿vale? Entonces, bueno, hemos cambiado el ángulo de plantado para que el ápice se me venga un poquito más hacia mí. Le pongo abajo una maceta de tokoname para que me facilite este trabajo, ¿vale? Entonces ahí se me queda súper bien agarrada. ¿Qué vamos a empezar primero? Bueno, pues vamos a empezar primero haciendo una poda. Tenemos aquí una primera rama que es buenísima. Es una primera rama con bastante ramificación primaria y secundaria. Luego mi segunda rama es esta. Luego tengo una tercera rama aquí y una frontal. La idea es hacer pues un moyogi súper clásico. Así. Así y así. Con un inicio aquí más bajito y luego un final aquí más alto, ¿vale? Entonces vamos a ir trabajando según vamos viendo. Entonces tenemos aquí, no lo pondré todo, pero iremos explicando alguna cosa. Tenemos aquí esta rama súper potente. Otro consejo que os doy, cuando nos escucháis decir esta sale directamente para arriba, esta directamente para abajo, esta directamente al ojo, estudiar bien el árbol, porque muchas de esas ramas a veces no sirven. Por ejemplo, esta rama que veis que sale directamente para arriba, mucho las cortaréis. Pues bueno, yo no la voy a cortar porque, bueno, sí, la corto por aquí porque si nosotros hacemos una rama así en todo el árbol, tendremos pues ramas súper planas. Entonces no dará la sensación de volumen de un árbol. O sea, si tenemos esto, luego tendremos que ir subiendo hacia arriba. ¿Cómo se sube hacia arriba? Pues cogiendo ramas de volumen que van saliendo de detrás y me van llenando el palco de abajo, digámoslo así. No sé si me habéis entendido. Entonces yo de entrada pues no la quito, sino que voy a empezar a hacer volumen con esta, con esa que acabo de dejar ahí, y con la frontal eso os digo lo mismo. Tenéis que ir viendo, ¿vale? Esta rama hay que bajarla. Entonces esto lo voy a dejar y luego aquí, como veis, tenemos un tramo muy recto, sin conicidad ninguna. Y luego tenemos aquí dos ramificaciones secundarias bastante buenas. Esto, como se me ha ido de conicidad, es una pena, pero hay que hacer las cosas bien. Así que fuera. Entonces ya se va viendo muchísimo mejor. Dejar siempre un toconcito, insisto, para los más avanzadillos, pues lo sabéis. Entonces está igual, esta rama sale para arriba, pero a mí me va a dar volumen. Entonces yo esta la bajaré luego. Esta sí me hace una buena conicidad, entonces me la voy a quedar. Luego esta secundaria también me está haciendo una buena conicidad. Sale incluso una terciaria para aquí, para aquí, para aquí. O sea, va haciendo ramificación alterna. Entonces vamos a cortar aquí y vamos a cortar ahí. Y es probable bueno, de momento vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Esta es la trasera, no nos confundamos. Y ya volvemos a tener el árbol colocado. Tenemos aquí nuestra frontal. Vamos a dejar esta ahí. Y esta de momento vamos a dejarla ahí. Y esta a cortarla un poquito, ¿vale? Pues bueno, sigo yo. Ponemos un poquito de musiquita, un poquito rápido. Y es todo el árbol igual. Como veis, tiene tiros largos. Pues utilizaré la rama hasta que pierda la conicidad para cortarla y empezar a brotar desde atrás. Pero, vale, pues nada, continuamos. Muy bien, aquí sí que os voy a enseñar una cosa. Tenemos, vamos a ver si lo cojo bien, tenemos aquí
El ápice, que es un tronco súper recto, súper recto. Tengo conicida más o menos hasta aquí, por lo tanto, y además quiero hacer un árbol más pequeño, por lo tanto, este ápice me lo voy a fulminar. Me lo voy a fulminar para sustituirlo por este ápice de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya iremos. Voy quitando ahora mismo, voy descargando un poquito lo que son las puntas, y luego si me hace falta recular, pues se recula y se recorta un poquito más. Bueno, se nota ya lo que es el primer modelado, solo con poda. Esta es la trasera, que quiero que se vea por aquí otro poco, porque por este plano ya tengo yo aquí mi segunda rama, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el alambradito. Styrax es una especie que se puede alambrar bien, y en los ejemplares un poquito más avanzados, tener cuidadito. Por eso a mí me gusta el alambrado ahora, que todavía circula un poquito de savia, y entonces más facilito. En invierno, ojito. Y si no, ya vais esperando a lo que es la primavera. Pero ahora se dejan bastante bien, salvo troncos bastante más gorditos, que tendremos que usar tensores. En este árbol no, a lo mejor uso un tensor aquí para bajarme este ápice, no lo sé, lo iremos viendo. Pues vamos a empezar alambrando esta primera de aquí. Un consejito: cuando tenéis que alambrar dos ramas de distinto calibre, cogéis, por ejemplo, yo he cogido aquí, he cogido uno del 1,5, que la he ensartado en esta, que es el calibre suyo, más o menos para 1,5. No me hacía gracia unirlo aquí porque estaba viendo que me la iba a cargar, entonces la conexión la he hecho con otra similar, que es esta de aquí arriba. Y luego, para alambrar esta pequeñita que tiene menos calibre, he usado un 1 que me apoyo en esta para aprovechar esta de aquí, que también tiene menos calibre que esta. Entonces, de una tacada he alambrado aquí y he alambrado aquí. Y así sucesivamente, pues con todas las ramitas y calibres. Tenéis que ir jugando con los calibres, y siempre, al ser posible, en la misma dirección, para que quede estético. Thank you.
Muy bien, mínimo 6 tas, pues ya está más o menos alambrado y ahora vamos a meterle al trasplante, como siempre, limpiar bien la superficie antes de empezar. Vale, y luego ya limpiaremos bien, nos distraeremos un poquito más en limpiar el nevariz. Bueno, mínimo 6 tas, como veis, la raíz del Styrax es una raíz súper fina, no hace raíces gordas y bueno, vamos a ponernos ahora a recortar. Le he pegado un manguerazo, yo siempre a los... Vale, esto está súper limpio. Yo los caducos le meto su manguerazo y por supuesto alguna conífera también, si viene mucha tierra. Vale, pues nada. Tener siempre preparada una tijera para raíces. Intentar no usar la misma. Yo uso esta japonesa, corta brutal. Y esta es la web, es baratita. Entonces, hay que ahuecar por dentro, lo que siempre hacemos. Hemos dicho que se trata lo que es el nevari exactamente igual que un arce. Ahora nos liaremos un poquito más con el nevari. Sin miedo, esto soporta bien la poda de raíces, es como un arce. Y ahora huecaremos un poquito más incluso por abajo, ¿vale? Mirad, chicos, qué pan de raíces. Aparte de un buen sustrato, un buen sistema de abonado, que es el mío, ya lo conocéis. Vamos a reducir aquí. Y bueno, y al final, pues, se notan los resultados. Vale, yo creo que aquí no vamos a tocar nada más, pero mira, qué maravilla. Y totalmente hueco por dentro. Esto... Aquí no hay raíces. Tenemos solamente aquí para que vayan saliendo radial. Vale, muy bien. Pues ahora es el momento de ir limpiando. Tengo aquí preparado lo que siempre os digo. Tengo preparado un caldito de escudo, raíces y HB101 para ir hidratando las raíces. Vamos a limpiar todo este musguillo que ha formado para ir viendo bien el nevari, para ir quitando lo que no nos interese, porque no se trata solo de eso, de quitar las raíces de fuera, las largas y tal, sino ahora hacer una buena visualización del nevari que tenemos, por si podemos ir quitando raíces que salen para arriba y cosas de esa. Mojamos un poquito el cepillo en el caldito. Y ya habéis visto que Gonzalo de Bonsai Fácil se detiene un montón en los nevaris. Y es por eso. Porque ahora es el momento de dejarlo perfecto. Para el futuro. Vale, entonces yo ahora me cojo mi pinza curva y lo que voy es peinando y mirando. La verdad es que de momento no he visto nada. Aparte de esta raíz gordérrima que
no se caería ahí. Hombre, sí, estaría ahí, pero con el musgo pues no me había dado cuenta. O sea, llego a dejar el musgo y aquí dejo esta raíz. Pues nada, seguimos peinando. Y todo esto nos va a dar... ¿Ves? Esta sale de aquí, esta no me interesa. Interesa que salgan radiales, siempre. Esto va para arriba. Pues ya lo tendríamos. Y ahora buscar una macetita para él. Bueno, he seleccionado esta macetita sin esmaltar. Es una macetita buena, es una macetita de autor. Ya sabéis que yo no escatimo, quizás a lo mejor por eso algunos árboles tienen un precio elevado, pero porque tienen una buena maceta y ya os lleva ahí. Me da pena poner este tipo de árbol con esta formación y esta calidad en una maceta comercial. Así que yo lo pongo así y a quien le guste que lo compre y a quien no, pues no. Entonces, bueno, vamos a disponernos a poner las rejillas. Intentar siempre que que cuando hagáis el alambre para sujetar la rejilla, pues tenga, lo estoy haciendo así para que lo veáis, que tenga aproximadamente el hueco del agujero. Mirad qué pedazos de agujero de drenaje, que bueno. Entonces esto os va a facilitar mucho a la hora de pasar, lo voy a hacer así en cámara, insisto, que hay gente que está aprendiendo y bueno, y algún pasito pues nos entretendremos más. ¿Veis qué fácil es ponerlo? Entonces el otro, igual, como más o menos me sé el agujero de drenaje, como es, agujero más chico, pues esta parte más pequeñita y ya está. Entonces esto entra ahora. Súper fácil, apretando siempre para que no se afloje, y ahora nos vamos por aquí, cortamos un remanente y ya lo tenemos perfecto. Y luego, para el anclaje también otro truquito, vamos a coger esta distancia más o menos. Entonces tenéis que seleccionar si lo queremos de aquí para allá y de aquí para allá, o de aquí para arriba o de aquí para arriba. Entonces yo pienso, como tengo el árbol y a mí me interesa pues las distancias cortas, pues lo que vamos a hacer, estos son los dos agujeros pequeñitos. Hombre, siempre no me detendré, ¿no? Pero ahora para algunos que están empezando, pues le viene bien. Entonces lo que he hecho es medirlo previamente. Y entonces, si lo mides previamente, veis que queda perfecto. Queda recto, recto. Y luego, una vez que lo tengamos arriba, hacer una ligera presión
aquí para que no se te muevan. Y luego en la parte de detrás, igual nos vamos a la mitad del alambre, medimos, agujero, veis que queda abajo perfecto, y fijamos. Ahora, pues ya tenemos la macetita preparada, así que empezamos. Vamos a empezar poniendo una capita de drenaje abajo. Que yo pongo arena de río, ¿vale? Vamos en el drenaje. Incluso un poquitín más. También se lo pongo en los agujeros de los alambres porque son agujeritos grandes. Entonces esto lleva ya aquí drenaje para aburrir. Ahora vamos con mi mezcla para caducos. Que quien no sepa a qué mezcla me refiero, pues que vaya a ver el vídeo de mi mezcla de sustratos en la tabla de caducos. Vale, como yo ya sé más o menos el pan de raíces que tenemos, que queda súper bonito con la corteza de pino y el carbón de bambú. Vale, y aquí vamos a hacerle ya una montañita para el donut central y vamos a colocar nuestro arbolito. Si me hace falta más, pondremos más. Vale, entonces habíamos dicho, aplastamos bien y le va a quedar perfecto. Ya está cambiado el ángulo de plantado. Vamos a echarlo un poquito más hacia la derecha para que los árboles, no, este sería el centro, no me lo plantéis aquí, sino siempre un poquito a la derecha o a la izquierda según donde esté la rama de contrapeso en el moyogi, ¿vale? Tenemos lo que dijimos, la primera, la de fondo, esta que va a bajar por aquí y esta que está aquí atrás. Fenomenal. Pues en principio le hacemos un anclaje provisional. Siempre intentando que no se vea el alambre y no pisar raíces. Si estáis alambrando un plantoncito o algo así y tal, o a lo mejor incluso un yamadori, pues vale, lo ponéis por encima o donde os dé la gana. Pero ya este arbolito, que aparte de que va a salir a la venta, es un arbolito que incluso en breve puede estar expuesto y tal, pues ser un pelín más cuidadoso, perderme 2 minutos, que no se tarda nada en hacerlo bien. Estoy haciendo, como siempre os digo, un anclaje provisional. Y ahora vais a ver por qué, aunque ya alguno me habéis visto trasplantando, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora relleno hueco con grano shojin. Depende del tamaño del árbol. Yo lo que hago es este árbol, bueno, ahora veremos la medida, pero este árbol es un shojin, no es un mame, entonces me gusta un granito medio abajo y shojin arriba, o sea, drenaje, grano medio, grano shojin. Y ahora, como siempre, a ocupar todos los huecos. El shojin me lo va a ocupar mucho mejor. Bueno, ya se ha hidratado bien y ahora lo único que hay que hacer es completar
con un poquito de sustrato, pues algunas zonas que ahora con el riego, con el liquidito, pues claro, se han venido abajo, y cortar las raíces que se hayan quedado por arriba, ¿vale? Aplastaremos un poquito y se han sacado. Quedado en 16 centímetros. O sea, súper pequeñín, y tenemos una base, aquí medida 7 centímetros, y por la trasera incluso, no, 7 también. Vale, pues vamos a empezar a poner musguito. Bueno, chicos, hasta aquí el trabajito de hoy. Estiras japónica, yo creo que ha quedado muy chulo. A partir de primavera estarán disponibles como 3 ejemplares. Ya insisto, es difícil de conseguir. Y os voy a dejar ahora con uno que tengo en estado de formación bastante, bastante avanzado. Es grande, no es mini. Tiene 40 centímetros, por si alguno está interesado. Que me escriba al WhatsApp de la tienda. Y este es un ejemplar grande que no se va a trabajar ahora, aunque se le ha caído toda la hoja, porque tiene muchos chupones por abajo, gorditos, interesantes para esquejar. Porque yo ahora esto pues no lo puedo esquejar en invierno. Entonces se lo voy... La idea, si no se lo lleva nadie, es esa. Trabajarlo en primavera para sacar esquejes ya y aumentar la producción, porque ya os digo, es bastante, bastante difícil encontrar ejemplares, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y un fuerte abrazo, mini bonsaístas. Chao, amigos.